haciendo las jornadas de perifoneo y entrega de estas pequeñas chapolitas que hacen que la comunidad pueda tener acceso a cuáles son los requisitos del programa de mejoramiento de vivienda rural. Pues me parece que es lo ideal, ¿no? Para las comunidades rurales es muy dispendioso, muy difícil muchas veces salir de esas comunidades hacia la ciudad. Me parece que es una iniciativa muy pertinente y ojalá se siga proliferando no solamente en Invipasto, sino en todas las secretarías. Y que sigamos adelante con Invipasto para una vivienda digna. Gracias al uso de aplicativos SIG como Argis Online y Field Maps, el SIG de Empopasto y la empresa como tal cuenta con un inventario de elementos de acueducto, alcantarillado y suscriptores, los cuales pueden ser verificados en la oficina y en campo. Gracias al uso de este tipo de aplicativos, podemos apoyar el área de redes y el área de comercial, aportando en la suspensión del servicio, identificando de una manera ágil los daños ocurridos en nuestras tuberías de acueducto y de igual forma determinar el control de pérdidas y apoyar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo. Actualmente, gracias al uso de aplicativos de Argis Online, nosotros podemos actualizar la información en tiempo real. De igual forma, podemos tener diferentes tipos de información atributiva de consulta, como profundidad, tipo de tubería y diámetro. Para la realización de trabajos de verificación en campo, inicialmente se ubica la estructura o elemento que se desea inventariar y encontrado. Posteriormente, se realiza una revisión y actualización de la información atributiva y posteriormente se toma una fotografía con el fin de tener una evidencia de la información y de los datos en campo. Si el equipo de trabajo encuentra algún tipo de novedad, es reportada al área de redes, quienes son los encargados de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo, tales como el estado de los pozos, el estado de las tapas y cambio de válvulas. Desde el área de mantenimiento de redes utilizamos el sistema de información geográfica para realizar los cierres de los sectores hidráulicos cuando tenemos afectaciones en las tuberías de acueducto. Recibimos una visita del área de infraestructura del SET Transfederal SAS, un ente gestor como lo es Avante, que implementa el sistema estratégico de transporte público en la ciudad de Neiva. Los profesionales enfocaron su visita en dos temas muy importantes. El primero, efectuar un acompañamiento y una revisión del avance de los patios y talleres que se vienen desarrollando como parte de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Pasto, considerando que Pasto es el único ente gestor en este momento que tiene construcción de patios y talleres en una etapa muy adelantada, uno de los patios ya finalizados, que es el caso de Aranda. La segunda medida, observaron detenidamente el avance que hemos tenido con respecto a la implementación de espacio público en diferentes obras de la ciudad, particularmente sobre la carrera 27. Nuestra visita es con el fin de recoger experiencias a partir del el avance significativo que lleva el STP de Pasto en la implementación de las obras para la operación del sistema de transporte público. Venimos desde la ciudad de Neiva con el fin de analizar el avance que llevan las obras de infraestructura, obras de edificaciones, para la puesta en operación del sistema en nuestra ciudad. Recogido la experiencia que tienen tanto el equipo profesional como la misma operación que tiene el sistema de Pasto, con el fin de poder analizar y llevar aquellas experiencias favorables para también aplicarlas en nuestra ciudad. Haciendo un trabajo enseñándoles a los chicos motricidad, haciendo un trabajo de coordinación, un trabajo de musicalidad, para que ellos vayan teniendo un poquito más de esparcimiento y buen aprovechamiento del tiempo libre. Mis amigos, y también me gusta hacer ejercicio con los profesores picantes y también me gusta todos mis amigos. Con respecto a Pasto Deporte, ha sido un gran apoyo, lo cual nos ha permitido que nuestros chicos se reintegren con las diversas poblaciones que existen en el departamento. Esto nos ha generado que nuestros sujetos mejoren su calidad de vida en el aspecto emocional, en el aspecto deportivo, porque al hecho de concursar y estar presentes dentro de las diversas poblaciones dentro del departamento, permiten que ellos sean reconocidos a nivel institucional y asimismo
se logre una mejor calidad para ellos mismos. Me gusta estar con mis compañeros, compartir mucho lo que hacemos y todo lo que hacemos aquí.